¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Naturaleza Viva y como siempre tratamos de presentarles nuestro programa. Estamos en un ámbito totalmente natural, estamos a orillas de la Laguna Setúbal, este espejo de agua que nos caracteriza a los santafesinos, a la ciudad capital de Santa Fe, donde esta laguna es escenario de muchos eventos importantes que tiene la ciudad, donde también va a haber, que esto lo vamos a hablar más adelante, un evento importante en el mes de agosto que tiene que ver con la pesca, pero ya vamos a estar dando información a través de los meses. Estamos en el Hotel Amarras, aquí en Amarras, Santa Fe, que es un lugar para que el turista visite, es un hotel realmente espectacular, los lugares son fantásticos, aquí es donde está la mayoría de las embarcaciones de la ciudad para después salir, sí, a distintos lugares de la Laguna Setúbal y del río Gorona. Realmente es un día maravilloso en la ciudad capital y desde aquí le vamos a presentar el primer torneo de pesca de embarcados que cubrimos este año. Tiene que ver con la localidad de Villocampo, una localidad distante 85 kilómetros de la ciudad de Reconquista. Estuvimos allí con las lanchas del club El Halcón de Helvecia, como es costumbre, representando a la localidad de Helvecia, representando al club, porque la gente de Villocampo, cuando se realiza la fiesta del amarillo, viene en gran número a la fiesta nuestra del pueblo. El año pasado creo que han venido con 13 o 14 embarcaciones y por supuesto el club tiene que apoyar la fiesta de Villocampo como ellos apoyan a la nuestra. Fuimos 4 embarcaciones a Villocampo, a esta variada que es realmente muy importante, unas 140, 150 embarcaciones, se pesca en un arroyo realmente bárbaro, es un pesquero sensacional. Pero ¿qué pasa? Hablamos con Mariano Rossi, el presidente de Irupé, que está allí dentro del camping Avelino, en Villocampo, y nos decía que el problema que había tenido Villocampo, como toda la zona norte de la provincia de Santa Fe, usted recuerda la mortandad, la gran mortandad de peces que ha habido el mes pasado, toda esa zona se ha visto afectada por este tema. Obviamente la pesca no es ajeno a este flagelo y se vio reflejado en el pique. ¿Qué pasó? El sábado estuvimos probando, que obviamente vamos a ver imágenes de la probada. No fue un pique como esperábamos, porque en aquella zona norte de la provincia de Santa Fe siempre se espera un mejor pique que en la zona nuestra aquí cercana a la ciudad. Pero como estuvo afectado por la mortandad de peces, el pique bajó. Poco pique, pero realmente buenas especies. Se ha ganado el concurso con 6 especies distintas. Han entrado entre los 15 puestos con 5. Estuvimos con Orlando Sabadini y con Cristian Toma en este trío y después estuvo Caño Mian con Maxi Mian y Luciano Bassi en otro equipo, el Chavo Romero y la familia Jiménez en otro equipo y gente de Santa Rosa de Calchines que también ha pescado para el Club El Halcón de Helvecia. Comenzamos a disfrutar las imágenes de este primer concurso que mostramos en Naturaleza Viva en Villocampo, provincia de Santa Fe. Una de las especies que hay que sacar mañana el día del torneo de 20 centímetros para arriba. Muy bien. Bueno. Ruso, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, me alegro. Hermoso día. Espectacular. Ruso, contale un poco a la gente que está viendo el programa, dónde estamos, qué estamos haciendo. Sí, de verdad estamos en Villocampo, un día espectacular, un poquito de lluvia,
nomás a la noche a la madrugada pensamos que nos iba a arruinar un poquito la jornada, pero no, la verdad que inclusive está fresco, digamos, hay un vientito. El pique se ve que está un poco flojo, pero bueno, siempre Villocampo es distinto a lo demás torneos. ¿Está un poco alto? Ustedes que vienen acá seguido, ¿está un poco alto o está bajo el río? No, está bien. ¿Está bien? Está bien, siempre mantuvo esto. Hemos venido en ocasiones donde realmente estuvo mucho más bajo, que realmente dificultaba un poco la tarea de tirar las embarcaciones, pero la verdad que ahora está óptimo. Buenísimo. Hay que ver el pique, es, como decía, es muy particular. Hay que buscarle la forma, la técnica para poder sacar a los bichitos acá y bueno, no hay que desesperarse. Es muy distinto a lo que es nuestra zona, muy claro, obviamente. A lo que es la pesca del amarillo. Es otra y por eso tienen la ventaja la gente acá de la zona de Reconquista, de Villocampo, de Las Toscas, porque ellos, correcto, la verdad que están acostumbrados a este estilo. Sí, sí, están de locales, obviamente que se la saben un poco más que nosotros. Sí, 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 tiene una ventaja deportiva, pero bueno, es lo mismo cuando nosotros van a Helvecia. Tal cual. O nosotros ocupamos eso, así que tratamos de siempre de que esto se equipare y bueno, la verdad que son muy gentiles, la verdad que nos están atendiendo muy bien y bueno, esperemos tener una linda jornada. Un solo anzuelo, Ruso, para mañana. Un solo anzuelo. Mirá. A ver, a ver. A ver, damos vuelta a la cámara. Aparentemente palometa. Sí, parece paloma. Pero bueno, entra en el torneo también. Es una de las especies. ¿La palometa va con medida, Ruso, también? La palometa va sin medida. Sin medida. Ajá. ¿Pacuno, No. No, palometa. Palometa. Bueno, otra de las especies, palometa sin medida. Muy bien. Bueno, y este es un aparato que quiero mostrarle a la gente. Acá adentro están las morenas y las coludas. Obviamente con un aireadorcito para mantenerlas en condiciones, ¿eh? Para que refrigere el agua, les dé un poco más de oxígeno. Porque obviamente con estos calores, las morenas y las coludas, tenerlas al sol es complicado. Así que con este aireador las mantenemos la carnada viva. Así que bueno, está llegando la tecnología a la lancha El Ruso. Un espectáculo. Este es el lombricario, el lombricero, va agarrado de la borda. Otra tecnología, esta medio casera, pero anda bien, está buena. Más artesanales. Esta más cara, esta que existe en el patio de tu casa. Claro. Tiene tres compartimentos para poner distintas carnadas, distintas lombrices. En este caso tenemos la saltona, pero bueno, mañana podemos completarla con colorada, con comunes o dormilona o dedo. Pero es un baldecito muy cómodo y práctico para encarnar. ¿Lombriz, Ruso? Sí, lombricita y hacelo mucho. Chancha. Es difícil que te venga también la chanchita, ¿eh? Sí. Son cortitas. Extendé tus vacaciones. Vení esta Semana Santa a Villa Carlos Paz. Actividades religiosas en toda la ciudad. Recitales gratuitos para toda la familia. Eventos de primer nivel. Y la cartelera de la Plaza Teatral número 1 del país. Te esperamos en Semana Santa. Como siempre, vas a ser bienvenido. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Suri, camisas ventiladas, pantalones desmontables y bermudas en secado rápido, chalecos náuticos deportivos y todo lo necesario para disfrutar de la vida al aire libre. Suri. Comunicate al 03-476-460-378. Las Colonias Distribuciones, distribuidor oficial Okuma y Colon, Indumentaria Libertad, Camping, Ferretería. Las Colonias Distribuciones, Estanislao Ceballos, 3708, teléfono 03-424-0900.
Encontrá todo en un solo lugar. La Escondida, casa, pesca, camping, indumentaria y náutica. Visítanos en Boulevard Pellegrini 2421, teléfono 0342-412-1479. Nuestro rancho en alegre especial, para bailar, para cantar. Para mi vuelta y allí mi labia, de Navidad a Carnaval. Santo Tomé, la fuerza que nos une. Ahora también podés estar presente en la 7 de marzo, una de las principales pantallas LED de alta resolución. Más de 140 salidas por día durante las 24 horas. Consultas 0342-154-329478. Burlando Multimedios. Usted ha visto las imágenes del camping, espectacular. Estuvimos hablando con el presidente de la fiesta el sábado por la noche. Esto que usted ha visto fue la probada del día sábado. Esa por la noche llegamos a la fiesta que tienen los pescadores allí en el camping y hablamos con Mariano Rossi, que esto nos comentaba. Estamos en la noche del sábado, previo a lo que va a ser la competencia embarcados mañana a la mañana aquí en el camping Avelino, con la gente de del Club de Cazadores Irupé. Estamos con el presidente, obviamente, tenemos que tener la palabra oficial para saber cómo fue todo este evento desarrollado hasta el día de hoy y cómo se trabajó para llegar seguramente a las más de 100 embarcaciones mañana. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Hola, Gustavo. Buenas noches a vos y a tu programa que he visto en toda la República Argentina, realmente. Es un programa que a nosotros nos encanta verlo. Tratamos de recorrer el litoral para difundir este tipo de eventos, que sabemos que hay muchos pescadores partícipes de tríos de embarcados y que les gusta la fiesta y que vienen a compartir con ustedes. Y en este caso, bueno, creo que no va a ser la excepción, Mariano, porque mañana van a contar con un gran número de lanchas. Usted dijo una palabra clave, me parece, y fundamental en este momento, que viene a disfrutar de la fiesta. No estamos hablando del concurso de pesca, estamos hablando de que Villocampo se transforma en tres días de fiesta, con una noche de peñas como la que vivimos anoche, con más de 15 peñas de Villocampo, con más de 2.000 personas aquí en el predio, 12 candidatas a embajadoras, sacamos la palabra reina, porque embajadora va más allá y es esa chica que nos va a acompañar y va a representar a la peña, al club y a Villocampo en todos los eventos de la región. Así que fue una noche espectacular con un marco de público imponente, donde algunos muchachos vieron el amanecer. Por eso estamos hablando. Me imagino. Bueno, los pescadores solemos ser así, que nos gusta ver salir el sol y compartir con los amigos un mate a la mañana. Sí, porque no es que porque amanecemos de fiesta. Porque si no, después nuestras esposas no nos dejan salir a concursar. Nosotros, yo anoche le decía a mi esposa, no, esto en los otros concursos no ocurre. Villocampo es el único que tiene una noche de peña así, nada más. Eso es así, Gustavo, es real esto. Así que hablamos de tres días festivos. Hoy, durante la jornada de la tarde, a partir de las 15 horas, con más de 80 pescadores que estuvieron vivenciando el concurso de pesca de costa, realmente muy, pero muy lindo. Esta noche nosotros la llamamos la fiesta familiar y de amigos, y por eso acá viene y pasa atrás mío un amigo de Bellavista, a quien me da el gusto de saludarlo en vivo aquí, amigo de Bellavista, de la vecina provincia de Bellavista, Corrientes. ¿Integra alguna peña desde algún trío de pesca usted? Sí, nosotros estamos con los naranjeros. Somos bastante, ¿no? Es una peña muy grande de Bellavista, arriba de las 30 lanchas tienen los muchachos, así que se está haciendo el humilde nomás, pero nos acompañan todos los años a lo largo de la historia de nuestro concurso. Así que gracias por venir. Bienvenido a Villocampo. Gracias a ustedes. Mañana, ¿cómo se va a desarrollar todo? ¿A partir de qué hora se largan las lanchas? 7:30 de la mañana. Vamos a estar convocando a la reunión de fiscales y a partir de las 8 de la mañana se larga la primera embarcación. Así haya gente que se esté inscribiendo, largamos igual. No se largan las lanchas todas juntas, de a una van saliendo. Nosotros fuimos innovadores en una largada acá en Villocampo, donde largamos hasta 25 HP, hasta 40 HP, hasta 60 HP y de 60 HP en adelante. Esto favorece a que no tengamos ningún tipo de accidente en el agua. Garantizado que 150 embarcaciones se largan en 10 minutos. Vivir con muchísima emoción. Y sin riesgo. Que el lugar donde comienza la zona de pesca son 10 minutos. O sea que la embarcación, que larga con un 15,
y el que larga con un 150 a la zona de pesca llegan al mismo tiempo. Así que bueno, es una igualdad en cuanto a pesca, porque hoy por hoy no abunda el pique. Y hay que tener en cuenta que ganar el lugarcito. Y bueno, si largas como un 150 y largas primero, obviamente no vas a encontrar después. Pero la verdad que me encuentro muy contento de volver a visitarlos, porque tengo muy buenos recuerdos de Villocampo de hace muchos años atrás. Así que bueno, espero disfrutarlo. Mañana estar bien parado en el agua y representar bien a nuestra localidad como pescadores y como periodista poder mostrar en el programa que estamos en condiciones de comentarle a la gente cómo se pesca acá en Villocampo. Gustavo, agradecidos profundamente porque nuevamente después de tantos años, como recién lo decías, volviste a nuestro camping y lo va a ver al país a esto. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias por venir, a vos, a tu medio, y buena pesca para mañana. Buena pesca para mañana. Esperemos que así sea, te tomo la palabra. Lo que te puedo garantizar es que si no pescás bien, el asado que vas a comer a la estaca mañana te va a sorprender y lo vamos a charlar después tomando un vino. Eso se lo vamos a mostrar a la gente después de la entrega, antes de la entrega de premio, le vamos a mostrar el asado que van a estar cocinando acá en el camping los muchachos de la peña. Marianito, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Y obviamente lo que hay que recalcar de este evento es la camaradería de la gente de allí de Villocampo y todos los pescadores deportivos que se dan cita, mayormente de Reconquista, de Las Toscas, de aquella zona, son los pescadores, son los mayores número de lanchas clasificadas del primero al 15, porque conocen la zona, porque están probando mucho tiempo por ahí y porque obviamente cuando uno juega de local se le hace un poco más accesible. No estuvimos lejos, estuvimos con 4 especies, 2 de las embarcaciones de la Condelvecia, a una de entrar. Obviamente hay que conocer los lugares, los pocitos para poder tener alguna ventaja. Pero no nos fue mal, estuvimos realmente muy, muy ahí, acorde a las circunstancias, así que estamos muy conformes con el trabajo realizado. Largada de embarcaciones, concurso, fiscalización y después sí, entrega de premios. ¿Qué hacer? ¿Ojón? Sí. Bienvenido. Gracias. ¿Vas a devolver para la visita? Sí, señor. ¿Meta? Sí. ¿Tres? Las Colonias Distribuciones, distribuidor oficial Okuma y Colon, Indumentaria Libertad, Camping, Ferretería. Las Colonias Distribuciones, Estanislao Ceballos, 3708, teléfono 0342-484-0900. Santo Tomé, la fuerza que nos une. Ven, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, ven fazer armação. Hoje é día de sol, alegría de coió, é curtir o verão. Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. É a fiesta de mi pago, que lindo é sentir quando
Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Burlando Producciones siempre te damos más. Hacer televisión ahora es más cómodo. Estudio de TV único por sus dimensiones y equipamiento HD. Burlando Producciones siempre un poco más. Encontranos en www.burlando.com.ar. ¿Estamos viendo bien? Un aplauso para los chicos de la EFA. ¡Vamos! Aquellos que se han presentado en un número importante. Creería que son seguradores. Ahora calla. Ahora le preguntamos ahora, ¿sí? Ahora le preguntamos. Si no, esto calla. Exactamente ella. Pregúntela a ver. Usted, que esto, ahí va a decir el dinero. Oye, con los bailarines. Y preguntarte si me das otra vez. Tercer escalón del podio. Para el equipo que logró también 635 puntos con 6 especies, pero la pieza de apoyo no lo ayudó. A los que salieron cuarto, pero sí a los que salieron tercero, son de Villocampo. Villocampo, con 20 mil pesos. Germán Avendaño, Sergio Avendaño y Marcelo Medina. Sergio Avendaño y Germán Avendaño. Tercer escalón del podio. Ahí están los que ocupan el tercer escalón del podio. Le ponemos ritmo a la cosa, muchachos. Vamos, vamos de vuelta, vamos. Ahí está la foto de rigor, por supuesto, para todos los medios de la zona. Muchas gracias. Muy bien. Segundo premio, entonces. Atención. El equipo. Dame un minutito. Por favor, chicos, un ratito. Un ratito, un ratito. Ahí nomás. Segundo escalón del podio para el equipo que logró 6 especies, que sumó 637 puntos. Son de Villa Ocampo. Equipo número 138, Omar Bosch, Osvaldo Bosch, Maximiliano Bosch, todo Bosch. A ver, ahí está. Muy bien por los muchachos. Seguimos y llegó el momento de tener que premiar al equipo que ha sobresalido. Sí. Entre 143 equipos, que ha logrado 6 especies, que ha sumado la cantidad de 638 puntos. Son de Villa Ocampo. Equipo número 17, integrado por... ¿A dónde estamos? Norberto Stiman, Gómez Emilce y Patricia Stiman son los campeones. Ganadoras y ganadores, por supuesto. Ahí vienen. Vamos arriba al escenario, vamos. Vamos, muchachos, vamos. Las esperanzas son como líneas. Ahí están, señores. El abrazo. El abrazo del concejal Mana. El abrazo del presidente Marianito. El abrazo de la gente de la comisión. Que llega ahí. Vení, te invito. Te esperamos. Y quiero agradecer especialmente al cable de Villocampo, porque cuando se realizaba la entrega de premios, después de la llegada de las embarcaciones, del almuerzo, cuando estábamos por empezar a cubrir la entrega de premios, se largó una lluvia torrencial que realmente hizo que nos tuviéramos que ir, porque para acceder al camping Avelino tenemos 15 kilómetros de tierra y tuvimos que salir enseguida por cuestiones de seguridad. Así que le agradecemos al cable de Villocampo que nos ha cedido gentilmente estas imágenes para poder disfrutar con todos ustedes.
ustedes y para los pescadores que han estado en el podio del 1 al 15 puedan verse en el programa y por supuesto disfrutar de estas posiciones, que siempre es lindo subir al escenario. Así que le agradecemos muchísimo a la gente de Villocampo por habernos recibido. Hacía muchos años que no íbamos a Villocampo, me encontré con amigos de hacía 15 o 20 años que no veíamos, así que fue realmente una fiesta muy pero muy importante. Obviamente también nos estamos preparando ya para lo que va a ser Goya a fin del mes de abril, primeros días de mayo. Vamos a estar seguramente con alguna embarcación del club El Halcón del Besia, pasando la noche arriba de la lancha con alguno de los amigos que se formen los tríos para representar al club. Nos vamos a volver a Santa Fe, porque para Semana Santa Santa Fe se prepara de una manera especial. Hay muchas actividades, pero vamos a hablar puntualmente de lo que va a pasar en la ciudad capital, que va a estar la Expo Chef y obviamente muchas otras disciplinas que se van a desarrollar a lo largo de los 4 o 5 días de Semana Santa aquí en la capital. Y para informarnos de este tema, ¿quién mejor que la subsecretaria de Turismo, la licenciada Claudia Nil? La escuchamos. Observando el puente colgante y obviamente uno de los paisajes más buscados por los turistas que llegan aquí a la ciudad de Santa Fe, los cuales seguramente serán cientos de miles para Semana Santa, personas que vienen a visitar parientes, que vienen a visitar nuestra ciudad, que la ciudad se prepara justamente para eso y por eso convocamos a Claudia Neil, que es una amiga ya obviamente de la Municipalidad de Santa Fe, de Turismo, para charlar con nosotros y para contarnos, Claudita, todo lo lindo que tenemos los santafesinos y los turistas para Semana Santa. Gracias una vez más por estar en todos los lugares donde estamos. Creo que ya no nos queda nada, le invitamos a todos los lugares a Claudia. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto para mí poder contarle a toda la gente la cantidad de y maravillosas actividades que tenemos en la ciudad de Santa Fe. Creo que siempre es lindo visitar nuestra ciudad, pero en Semana Santa es una ocasión más que especial, porque ya hace muchos años que Santa Fe es un destino que elige mucha gente para visitar las iglesias, para comer pescado, tenemos una gastronomía de pescado realmente maravillosa, pero bueno, año a año, y por decisión de nuestro intendente, José Corral, que ha querido fortalecer aún más este fin de semana, trabajamos en una apuesta de actividades todos los años diferente, pero que se divide, podríamos decir, en tres ejes, Sebastián. La gastronomía, como te decía, es algo que eligen mucho los turistas para venir a Santa Fe. Las actividades culturales, históricas, museológicas y de iglesias, que también la gente viene para las misas, para las celebraciones religiosas de la Semana Santa. Y también todas las actividades de recreación que tenemos, esta naturaleza, este río maravilloso, todo este paisaje y todos los servicios turísticos que ofrecemos en este fin de semana, ¿no? Esta Semana Santa es muy particular porque el lunes también es feriado, o sea, como que se extiende, es como más importante. Y eso también los eventos y acontecimientos se van a extender hasta el lunes. Sí, vamos a tener actividades durante los 5 días, de jueves a domingo, a lunes. Hay algo que me atrapó mucho y que nos gustó mucho justamente cuando lo charlamos en programas anteriores y el año pasado, que fue esto del plato santafesino. ¿Se va a definir cuál es el plato justamente en este fin de Semana Santa? Este fin de Semana Santa en el marco de Expo Chef, porque, bueno, también le contamos a la gente que no conoce, Expo Chef es una feria que viene gastronómica que viene al interior del país, ya hace varios años que se hace en Santa Fe. Vienen cocineros consagrados, estos mediáticos, bueno, que son como un poco celebridades, vienen a dar sus clases magistrales, pero nosotros queríamos mostrar lo nuestro también en Expo Chef. Y por eso ya es la tercera edición de este concurso, que intenta eso, ¿no? Mostrar los talentos increíbles en materia gastronómica que tiene nuestra ciudad, cocineros y cocineras que hacen cosas maravillosas. Ya tenemos lista una preselección de más de 20 participantes. Quedaron seleccionados 6 porque van a cocinar 3 en el mismo escenario de Expo Chef, tanto el plato tradicional como el plato gourmet. Así que la gente que venga a Expo Chef va a participar también de este concurso, va a ver la final allí y va a participar de la entrega de premio al mejor plato santafesino el domingo, que seguramente será a manos del intendente José Corral. Hay un jurado de lujo, está Mari Verón del Quincho de Chiquito, Pelufo también, que es el Mariano, organizador y el animador de este evento, también es jurado. Así que estamos muy, muy contentos. Yo ya he tenido la oportunidad de ver las recetas, que están todas colgadas en nuestro canal de YouTube en internet. Y también invito a toda la audiencia que participe en la votación del público. Buenísimo. Que vea las recetas, que vote la que más le guste y también va a haber un premio especial para el plato más votado por el público. Tiene que ser sí o sí
contener pescado. Así es, la receta tiene que tener como base pescado de río. Uh-huh. Y no tiene que ser un pescado, por supuesto, que esté bajo el régimen de veda, claro, porque protegemos nuestros recursos, trabajamos por el turismo sustentable, pero bueno, el pescado que es este gran producto tiene que ser el ingrediente básico. Hermosas palabras la de Claudia, como siempre un placer y muchísimas gracias. Gracias a vos, Sebastián. Y gracias por acompañarnos a todos lados. Vamos allá, Claudia va. Vamos allá, Claudia va. Bueno, muchas gracias. Un gusto gracias, enorme. Gracias a ustedes. Obviamente Santa Fe tiene muchas alternativas para disfrutar de este fin de semana largo, el fin de semana santa, así que bueno, esperemos que la misma gente de Santa Fe y el turismo que se acerque ese fin de semana puedan disfrutar de todas estas actividades como corresponde. Y también un agradecimiento muy especial a la gente del Hotel Icholai de Villocampo, que está sobre la Ruta 11, que nos ha atendido y nos ha recibido una familia maravillosa. Por supuesto, un abrazo grande a Brian, a Osvaldo, su papá, a su mamá, que nos han atendido a las mil maravillas, un hotel de primera. Si usted anda por la 11, que va y viene por esa zona, recuerde, Hotel Icholai está sobre la ruta con todos los servicios. Pero aparte del servicio de hotelería, Brian se dedica al turismo pesca. Tiene excursiones de pesca que de ahí de Villocampo salen al Paraná a practicar distintas disciplinas. Trolling, bycasting, algarete, con carnada de anclado, todo sobre el Paraná. Así que ese es otro servicio que el Hotel Icholai le brinda a todo el turista que se acerque por esa zona. Pero vamos a compartir algunas fotos, algunas imágenes de lo que es el hotel y de lo que son las excursiones de pesca que realiza Brian. ¿Estás filmando, Dani? Obvio. ¿Alfredo? ¡Uy, uy! No, vos sabés que la verdad que me da lástima, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo te voy a decir la verdad. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué pasa, tío? Este guante se goma y patina, boludo. Y bueno, nos estamos despidiendo de aquí desde Amarras, de la ciudad capital de Santa Fe, un lugar paradisíaco, diría yo, uno de los lugares más visitados y más lindos para estar aquí tomando un café al sol a la orilla de la laguna Setúbal. Santa Fe realmente tiene atractivos increíbles y creo que hay gente de la misma ciudad que no conoce toda esta parte y los invito a que se lleguen porque Santa Fe tiene muchas opciones. Ahora que empieza el otoño, que está lindo para estar al aire libre, a esta hora cerca del mediodía que estoy yo grabando estas presentaciones o a la tarde, realmente invita a disfrutar del paisaje que tenemos, de la laguna, de este espejo de agua realmente importante que nos caracteriza en todo el país, así que para toda la gente del país que nos está viendo, para la gente de la ciudad de Santa Fe y de alrededor también que nos está viendo, puede venir a visitar Santa Fe en cualquier época del año porque Santa Fe ofrece siempre opciones distintas. Desde aquí nos despedimos hasta una nueva emisión, seguramente con más naturaleza viva, con más imágenes de nuestro querido litoral santafesino. Ya nos vamos preparando, faltan pocos meses para julio, para lo que va a ser una nueva edición de la pesca nacional y provincial del amarillo en el Besia. Obviamente a través de cada programa le vamos a ir dando información porque han cambiado algunas cositas del reglamento, así que vamos a estar hablando con los muchachos nuevos de la comisión del club para que nos informen a través de las cámaras del programa, a usted señor pescador que nos está viendo, qué va a pasar este año en la fiesta del amarillo del Besia. Así ustedes muy amables. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. Gracias, chau, hasta la semana que viene.